que más se puede parecer eso a una cala de la Costa Brava o quizá pues a alguna de las playas naturales que hay en el río Alberche, ¿no? Bueno, naturalmente va a tener que estar abierto a la inversión privada. Este proyecto, tal y como salió en el anteproyecto, son 3.900.000. Pero los 4 millones son por el total, ya incluido la ampliación, ¿no? Es toda la piscina con lo que estaba recogido en el anteproyecto, sí. Son 3 millones incluido, a ver, tenemos el IVA, tenemos la beneficios extra, por eso con el documento, si queréis, os lo paso. Es un oasis, ¿no? De agua, de ocio veraniego en verano y luego. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos a... Vamos ahí a parear.